Vean cómo se abrió, cómo se infló la bolsa. Sobrecocida, para decirlo bien. Básicamente lo puse en la boca y se deshizo. Nuevamente tenemos Gore Boxing. Así es que, señoras, señores, quédense a ver el video porque estamos en Mérida. Pues sí, hay que comer de nuevo. Y esta semana el pedido lo hicimos en Good Ramen. Y como en todos nuestros videos, hay que comenzar haciendo esta importante aclaración. Good Ramen no está pagando por aparecer en este video. En Gore Boxing, nosotros pagamos por nuestros alimentos, por lo que no estamos obligados a hablar bien, pero tampoco solo mal de las empresas. Nos fuimos a su página de Facebook, encontramos el número de contacto, ahí mismo vimos el menú y después nos fuimos a WhatsApp. El pedido fue bastante ágil y el tiempo de entrega considerable. Nos dijeron que iban a tardar aproximadamente 50 minutos y llegaron en 55, lo cual lo hace una entrega en buen tiempo. Producción no me dejó ver exactamente qué pidieron. Noté que venían dos vasos de la Michoacana de un litro. Y claro, el lugar se llama Good Ramen, así que seguramente pidieron ramen. Este es el primero que vamos a probar y se llama Heavy Golden. Lo que hay que hacer la mención es esto. Está goteando. Viene con una protección, viene con un plástico. Esto es importante. Creo que esto no está tan chido. Obviamente vamos a tener que pasarlo a un plato. Ya que lo abrimos, vemos que viene a la mitad. Ojo con esto, vean. Apenas levanté la tapa, vean cómo se abrió, cómo se infló la bolsa. Se pidió la versión media, ya que no existe una versión completa, sino se llama Jumbo. No sé si la Jumbo sea dos veces esto, o sea más. Vamos a ver qué tal está de sabor. El sabor del caldo me cayó el hocico. Está rico. Y es que los complementos te los mandan por separado. 5 camarones empanizados con queso de bola y medio huevito. Vamos a revolver todo y descubramos qué tal está. Pregúntame qué tiene mi ramen. ¿Qué tiene tu ramen? ¡Muchas cosas! Vamos a probar ahora. ¡Y ya mete cruzal! El ramen, bien. Si no han visto el video donde pedimos comida Thai, vayan a verlo para que entiendan el chiste de este sí es un camarón. Vamos al siguiente. Este no está abollado como el otro. Godzilla Ramen. Bastante mejor servido que el anterior. Desde la parte líquida hasta los complementos. Está mucho más servido. Vamos a probar. La base de fideos del ramen es la misma. Y el caldo tenía mucho más sabor, mucho más flow el anterior. El otro realmente estaba muy rico. Pero este tiene unas brochetitas que dices, ¡ah! Vamos a ver si este es el secreto del resto del complemento de todo el platillo. Bien, a secas, bien. El caldo es un poquito verde. Me imagino que tiene que ver con el nombre que sea Godzilla. Pero el pedido no termina aquí. Dentro de nuestra bolsa, salsas, palillos y ya. El último pedido es un yaki udon. Viene pues ligeramente derramado. Creo que tiene que ver con un tema del traslado. Chicoleado hizo llegar así. Y como lo sospechábamos, hubo bastante movimiento durante el trayecto. ¿Por qué lo estoy mencionando tanto en el video de hoy? Porque este pedido fue para comer en casa. Pero si este pedido lo hubieras hecho para comer tal vez en la oficina, ya que ellos tienen servicio durante todo el día, si yo hubiera tenido que comer esto en la oficina, donde probablemente no tengo platos, donde no tengo nada, hubiera sido un batidero terrible. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y ojo a la hora de repartir. Probémoslo. Arrachera. Buen sabor la arrachera. Está muy cocida. A mí me gusta que esté poquito antes, que todavía parece que se salva. Zanahoria. Zucchini. Calabaza italiana. Sobrecocida. Para decirlo bien, básicamente lo puse en la boca y se deshizo. Brócoli. Vamos a darle otra oportunidad. Este es un plato al que sí hay que ponerle tal vez salsa inglesa, al que hay que ponerle picante, hay que ponerle algo más. Así, siento que no termina de cuajar. Si esta es la primera vez que ves un video de Gore Boxing, te explico. Nosotros no le ponemos salsas, no ponemos nada de complementos, porque creemos que el espíritu y el alma de un buen platillo debe estar listo en tu mesa. Si para que algo sepa rico tienes que ponerle limón, cebolla, salsas, queso, eso ya quedaría muy al gusto de cada persona. Pero el chef se supone que te manda el alimento listo. El fideo se siente entre seco, pastoso, extraño, porque yo lo veo y la vista es muy agradable, pero a la hora de comerlo hay algo que no me termina de convencer. Que sí, estoy seguro, al ponerle unas salsitas, al ponerle soya, seguramente va a terminar de cuajar, pero
¡Ah! ¡Vámonos a la calificación! Y empezamos con el Golden Ramen, el cual, para mi gusto, es el que tuvo más sabor. Llega y tú juntas todo, lo cual está bien. El Ramen Godzilla, no sé, pero las brochetas, como que digas, ¡ah, qué japonés son las brochetas! O sea, sí, pero no de este tipo de carne. Entonces, ¡ah, no sé! Solo que el Golden fue superior. Por eso el Golden se lleva 4 gordos y el Godzilla se lleva 3 gordos y medio. Por su parte, el Yaki Udon de arrachera, creo que estaba muy rico, pero extraño. No sabría cómo decirles. Esa parte en la que está seco, pero no está seco. Está pastoso, pero no. Y lo que sí hay que mencionar por tercera ocasión es que los recipientes venían golpeados y dos de ellos venían rotos. Esta vez no pasó a más, pero si yo hubiera estado comiendo en otro lugar donde no tengo un plato y hubiera tenido que comer de mi recipiente, iba a ser imposible. Básicamente iba a desperdiciar todo el líquido de la comida. La experiencia general de Good Ramen es de 4 gordos. El precio total del pedido fue de... Soy yo, Ventura, su gordo de confianza. Me despido no sin antes recordarles y agradecerles por todos los comentarios que nos dejan aquí abajo. Comparte, deja like. Nos vemos la próxima semana aquí, por supuesto, a través de Ruta Sureste. Bye.